Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Escuchá lo que me dice la petisa. Inmediatamente le dije que sí. Voy a ser cristinista hasta los huevos. Los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Chicos, chicos, hablen todos, todo el tiempo que quieran. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Muchacho guapetón. Hay una élite satánica atrás de esto. Los virus no son lo que nos cuentan. Yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. Me quiero ir a Miami, olvidarme de todo, no mantener un montón de vagos. ¿Tapa de inodoro, entonces? ¡Tapa de inodoro! ¡Atómico! Yo también puedo ser aseada. Tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato. No puedo decir la fuente. Por favor. ¿Hasta cuándo? El pelo no nace en los huevos. Los huevos no tienen pelo. No a los malos de antes. Por favor. En esa inmensa movilización, protagonistas, son cuentas, creo, nada más, ¿no? Bueno, como sea. ¡Vayan a buscar otro laburo! ¿Qué te pasa? ¡No todo eso es cierto! Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos. Y se hizo la luz y subí. Es así, y se hizo la luz, vi luz y subí. Dije, bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a laburar un poquitito. Y Javi que te pone la apertura, la cortina y te obliga a laburar. Sí. Es así. Urta, ¿cómo le va? Hola, Sara, ¿cómo le va? Quiero agradecer en voz alta, primero el compañerismo que tuvo en el día de ayer. Y además de eso, el hermoso gesto, bajó y se tomó un café conmigo y solamente bajó para abrazarme y tomarse un café. Un señor. Bien. Por eso. Un gentleman. Hay que decirlo en voz alta. Esos son gestos que uno debe agradecer. Bueno, yo, pero esta vez pudo subir, había ascensor. Pude subir. Yo tengo la teoría, después de casi 30 años de periodismo, que lo único que te puede llevar de tu profesión son buenos vínculos. Intentar encontrar linda gente, ¿no? Porque es donde uno está mucho tiempo. Con lo cual, nada, está bueno. Así que quería agradecerte, Urta, que usted se bajó, porque después tuvo que subir. Sí, cuando subí, por suerte ya había luz. Ah, bueno, ya bueno, bueno. Ya había luz en el ascensor, pude subir los 9 pisos, porque si no... Es un quilombo. Te la regalo. Sí, bueno, exactamente. Pero se cruzó con gente ahí en el bar, con gente de la UCA, estuvo hablando, y Tomaso, yo llegué y casi no me dio bolilla, porque estuvo hablando con otra gente que se cruzó ahí de casualidad en la cafetería. Pero, bueno, saludo acá a mi compañera, claro, sí, por supuesto, a Sofi, que nos trajo unos chocolates espectaculares, otra belleza que también la vida me permitió conocer, ¿eh? Ay, hoy vamos a llorar, me parece. Pero nada, está buenísimo. Sofi Dren, hoy nos trae, y también algunas noticias del deporte, sí, ¿eh? Sí, por supuesto. Un ratito. Mañana juega Argentina, chicos, este doblete de fechas de eliminatorias. ¿Jugará Messi? Estamos en dudas, después vamos a estar hablando. Me parece que se lo van a guardar para Brasil. Me parece, ¿eh? Sí. Decían que sí, parece ser que mañana no juega. Y por supuesto, en un ratito, mucha información de la política internacional. Hoy hablaba con un referente, ex candidato a presidente por Chile, y... estamos viendo a ver si podíamos dialogar con él, un señor que respeto un montón y que cada vez que uno lo escucha es un disfrute. Vamos a ver si podemos hablar con él, no quiero confirmar ni que sí ni que no, pero lo que está sucediendo en Chile es sumamente interesante. El diputado Naranjo, que estuvo 15 horas sin parar. Bueno, yo sé que hablo un montón, pero yo se lo voy a decir a mi familia, porque cuando hacen asado me dicen, che, larga el bochín, me dicen los gringos. O sea que sé que hablo un montón, pero hubo alguien
Naranjo, que habló 15 horas sin parar, muchachos. Y a veces no sabemos cómo remar 15 minutos acá. Y este, 15 horas. Le 15 metió. Horas. Así que bueno, por supuesto, como todos los días, agradeciendo a Javi la atención, como todos, que ahí cortando audio, estando en la producción, estando atendiendo todo, 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 querida, todo. ¿Cómo te va? Por supuesto, estamos muy bien, estamos todos bien, está la casa en orden. Tíreme un título, véndame una columna, a ver, véndame de qué va a hablar usted. Bueno, también vamos a hablar, además de la selección, que es lo más importante, en la selección que está tranquila, vamos a decir así, está sí. Muy bien perfilada junto a Brasil, están en los dos primeros puestos. Sí. Además de eso, te voy a hablar del PSG, pero no solo por Mauro Icardi. Lamentablemente tenemos que hablar de una mujer, de una jugadora del PSG. No, eso lo vamos a contar después. Bueno, te vendeme, lo dejo ahí. Vendeme un título ganchero. No, que no sé nada, ¿qué pasó? No. Vendeme un título ganchero porque yo lo leí 3 veces para reconfirmar. Sí. No, para es reconfirmar. Es confuso. A mí también, yo también lo tuve que releer porque dije, no puede ser. No. O no me dio la cabeza para entender... Para entender, chicos, ayer todos estudios vengo haciéndome lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos me salen bien. O sea que bien. Me pasa como la abuela de Sofi. Feliz cumple a mi abuelita. Ahí te di el pie. ¿Cuánto cumple? ¿Se ¿Cuánto puede cumple? Decir? 97. 97. Me dijo, por favor, no digas nada. Ay, que cumple 97. No, cómo no, hay que celebrarlo. Yo quiero, con todo. A mí me dijeron que recite unos poemas espectaculares. Sí. Por lo tanto, Usted tiene una meta. El jueves próximo, no me importa si viene usted, pero sí me importa que venga el poema grabado, el audio grabado de la abuela, acá, el próximo jueves. Bueno, dicho todo esto, ¿qué? ¿Y el título? Bueno, una compañera mandó aparentemente a golpear a otra compañera. Pero mira, ya me lo contó todo. No. No, pero ¿de qué? ¿Del PSG me está hablando al final? Sí. Cuente, así con intriga me la tiene que tirar. No, yo no puedo. No puede guardar un secreto. No puede. Por favor. Se me quema el pecho. Bueno. Así que después vamos a estar hablando. Nos reímos como para poner... Una competencia, vamos a tirar 2-3 cositas. Una competencia desleal. Uno. Y sí. Una absoluta... un absoluto deseo de ganar, más que competencia desleal, esa cosa que lo podemos ver solamente en una mente un poco complicada. Bueno, todo esto vamos a hablar en un ratito. Y pará, y una más, también ahí te lo sirvo como título, las jugadoras de rugby del seleccionado nacional tienen su propia identidad. Después vamos a explicar el nombre y demás y todo lo que costó llegar a este nombre. Exactamente. Insisto. La verdad que después de la nota que le hicimos al creador y titular de... Vuelvo a insistir, ayer lo conté y hoy también. Hay empresas que han escuchado la nota. Nosotros después ponemos el material en Instagram. Hasta les ha generado incomodidad no estar. Es el proceso de la reinserción, de la revinculación. Y ayer me escribió un banco, chicos. Y yo dije, bueno. Y la verdad que si el medio y los periodistas no servimos para hacer un puente, ¿para qué estamos, no? Así que... No es solo 16. El título todo. No, exactamente. Así que vendemos y volvemos. Tenemos a Blos Cerruti, la portavoz, Gabriela Cerruti. Cortamos algunos audios porque, chicos, estamos a horas nada más de las elecciones. Una política internacional que quema. Vamos a ver si viene Lara de Alvear para hablar un poco de Chile y para hablar también de Daniel Ortega. Ahí están hace un ratito viendo de qué manera, y algunos viendo de qué manera se va a plantar también la Argentina, y algunos dicen también el post-elecciones. Muchos rumores, nosotros no vamos a hacer eco de ninguno de esos rumores. Vamos a esperar que salgan las elecciones, los resultados, y el lunes y durante el transcurso de la semana hablaremos. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Auspicia, tercer tiempo. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota. Sos parte.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas, una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com Presenta Ford Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Si sabías qué hacer con una birome y un cassette y ahora sabés usar la última app, o si para hablar con una chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match, hay un auto inspirado en vos. Chevrolet Cruze, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruze, un auto con lo mejor de dos mundos. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Donnez-moi un chito Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel. 12:19 del mediodía. Gabriela Cerruti, la portavoz oficial, hoy a la mañana. Primero quiero agregar que está buenísimo que la conferencia de prensa sea a la mañana. Sobre todo tendría que ser más temprano. Antes la hacían al mediodía cuando nadie, todo el mundo está en sus historias. Dos puntos, obviamente ya les dije en reiteradas ocasiones cuál es mi mirada de la especulación de la inseguridad con respecto a lo que sucedió en el último tiempo, ¿no? Obviamente una inseguridad que nos ataca a todos, una inseguridad muy compleja y no estamos justificando ni entendiendo ni nada que se le parezca, pero me parece oportuno recordar que nosotros debemos informar. Informar. Más allá de eso, me parece que las noticias no se dramatizan, se informan. Esa es mi mirada. Bueno, Gabriela Cerruti, portavoz oficial, estuvo hoy. Nosotros prácticamente fueron como 30 minutos. Cortamos dos partes de su conferencia de prensa como resultado de dos preguntas. La primera, obviamente, tiene que ver con... Vamos por el primer corte, Javi. La primera tiene que ver con el tema de inseguridad, a partir obviamente de lo que sucedió en Ramos Mejía, y ella decía esto. Cada dolor, cada tragedia de una familia argentina llega al corazón de este gobierno y es un dolor compartido por este gobierno, el de cada familia argentina y en particular en este caso el de la familia Sabo, así que no es todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad con la familia. El gobierno comprende el problema de la inseguridad, que es un problema que afecta mucho la vida normal y el desarrollo de la vida de las familias argentinas, y está llevando adelante una cantidad de medidas que son importantes, que han crecido mucho en el último tiempo y que siempre sabemos que son insuficientes hasta que no está resuelto definitivamente el problema. Podemos mencionar todo lo que se ha hecho, enviando gendarmes a diferentes provincias argentinas, trabajando conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, en este caso en particular enviando más gendarmes allí. También tengamos claro que en este caso, en esta tragedia en particular, quienes llevaron adelante, los sospechosos de haberlo llevado adelante, quienes llevaron adelante fueron detenidos y están a disposición de la justicia, con lo cual también se actuó en ese sentido. Y vamos a seguir llevando adelante todo lo que haya que hacer para terminar
con el flagelo de la inseguridad. Puedo mencionar muchas medidas, que las terminales de tren y de colectivos seguras, que son algunas de los reclamos. Bueno, 1222, ahí puso un poquito de contexto Gabriela Cerruti, que la verdad que habíamos hablado en el día de ayer y habíamos puesto en realidad un poco la radiografía de lo que sucede como consecuencia de la inseguridad. En muchos lugares hasta ni siquiera los micros pasan a la noche, ¿no? Es un poco difícil encontrar un remis y los micros dejan a las 11 de la noche, no pasan más. Con lo cual todo se agrava. Y uno trata de entender, hay veces, qué sucede también en los barrios populares cuando también como consecuencia de la inseguridad y un retiro del Estado. Por ejemplo, no recuerdo bien si es Villa Itatí o La Cárcova, que los vecinos se agruparon, armaron una cooperativa y después te lo venden como emprendimiento. No me hagas comer sapo por liebre, ¿no? Diría mi padre. En realidad lo que hicieron, como no entra el camión del retiro de basura, las cooperativas de trabajo se organizaron, los vecinos se organizaron, y de alguna manera para el retiro de la basura. No es que encontraron una manera de dar una salida laboral, no, es consecuencia de, no debería ser consecuencia de. Pero bueno, más allá de esto, que es lo que ponía en contexto la portavoz oficial Gabriela Cerruti, que la verdad que al principio a mí me parece, hoy la vi bastante prudente, ordenada, y no esquivó la pregunta a nada. Vamos a escuchar la segunda, que también tiene que ver un poco con respecto, si no me equivoco, fue el tema de la política internacional, porque íbamos a poner tres audios. A ver el segundo, Javi. Nosotros somos absolutamente conscientes de la situación de inseguridad y de las cifras que usted nos acaba de dar. No, nos parece que en una situación como esta empezar a... Les explico. Acá esta es la segunda pregunta, porque hay un periodista que vuelve a insistir. ¿Por qué? Les pongo en contexto para contarles por qué cortamos este audio. Las estadísticas dicen que hay más índices de inseguridad y de asesinatos en la ciudad de Buenos Aires. Vos, Urta, que me haces sí con la cabeza, porque los leíste hoy. Sí, no, estaba leyendo lo que había dicho Cerruti justamente, que hay más casos en la ciudad, las estadísticas dicen que hay más casos que en la provincia. Que en la provincia de Buenos Aires. Obviamente estamos hablando por cantidad de habitantes, pero además hay más casos de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Esto no habilita ni amerita más que estos números. Y ni que hablar si hacemos 360 kilómetros, que son los que hago cuando voy a Rosario, y te enterás lo que sucede en la querida ciudad de Rosario, que hoy, por ejemplo, un joven agarró hachazos a una persona. Hachazos, sí, hoy le caben las imputativas. Hachazos en un barrio, casi te diría tranquilo, como puede llegar a ser un barrio de Belgrano acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no sale en la tapa de los grandes medios. Vemos a Geuna llorando por Lomas de... por Ramos Mejía. Nunca la vi llorando por lo que sucede en la cantidad de niños que mueren producto del narcotráfico en Rosario. Pero bueno, esto es lo que... Por eso, para poner un poquito en contexto, esto es lo que decía Gabriela Cerruti. Continuamos escuchando. Que siente que hay inseguridad y que siente que o su vida corre peligro o sus bienes corren peligro o lo que fuera. Entonces, digo, yo podría discutir estadísticas y decir que la estadística de la inseguridad en este momento en la ciudad de Buenos Aires subió y en la provincia de Buenos Aires no, que son los datos que tenemos hoy, concretamente. Hoy se anunció una suba en la ciudad de Buenos Aires y no sucedió lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que son datos estadísticos y no le estamos hablando a la gente cuando hablamos de esos datos estadísticos. Lo que tenemos que hacer es que haya más seguridad, que haya más prevención. Digo, obviamente la justicia tiene que actuar y tenemos que trabajar conjuntamente con la justicia. Tiene que haber más prevención, tiene que haber más policía en la calle, tiene que haber más seguridad en general. Digo, ¿no? Seguridad no es solamente de poder detener a la persona que cometió un ilícito después de lo que cometió, sino también prevenir y que las calles sean seguras y que los comercios sean seguros y que el Estado esté presente. Es un problema
estructural, es un problema fuerte, es un problema que no se ha logrado solucionar durante muchísimo tiempo. Estamos trabajando muchísimo, creemos que estamos avanzando, sabemos que es insuficiente y sabemos, entonces entendemos y somos absolutamente empáticos. Bueno, otro de los temas, tema que me apasiona, que es la ley penal juvenil. Otro de los temas que cometió el error la Reta en decir el tema de la baja imputabilidad a los 16 años, cosa que es imputable un joven de 16 años. Es interesante lo que decía Cerruti, porque en realidad hay que encontrar todo lo que tiene que ver como factores alrededor del tema de la imputabilidad del menor. Y por el otro lado, reciente decía lo que sucede en algunos barrios populares cuando el Estado se retira y no entra, o en el caso de, bueno, es una empresa privada, pero la responsabilidad del Estado, el retiro de la basura. Tampoco uno piensa de qué manera esos barrios populares, no me gustan populares, esos barrios, algunos barrios más carenciados, podríamos decir. Santoro planteaba que la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a inseguridad, vos ves mucha seguridad en la zona norte de la ciudad y ves poca seguridad, menos exceptuando todo lo que es el corredor de Puerto Madero, donde tenés casi todas las seguridades juntas ahí, pero esta en la zona esta prefectura hasta también. Prefectura también, pero en la zona sur no. Entonces te vas a Constitución, querés salir a la noche, hay veces cuando yo trabajaba en el grupo de Canal 13, salir a la noche de por Constitución era un poco complejo, ¿no? Y si cruzás Avenida Corrientes del Abasto hacia Rivadavia, tampoco encontrás. Y si caminás por 11 a la noche, tampoco. Entonces, la vida no termina en Recoleta, Barrio Norte, Belgrano, Núñez, ahora Villurquiza, que es el nuevo lugar, el nuevo desarrollo inmobiliario que crece en forma exponencial, la nueva moda. Entonces, no es todo ahí. Por lo tanto, ¿qué quería decir con esto? Que también seguridad no se mata tampoco de la mano de tener gendarmerías rodeando un barrio, porque termina siendo un gueto. Vos pasás por Barrio Fraga, que es muy cerquita, es el cano. El gran problema que uno tiene cuando se dedica al tema social es que uno va y conoce. Entonces, Y vos te referís a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y hablar cruzando la General Paz. Claro. Con Urbano, el barrio Ejército de los Andes, que también está cercado por gendarmería. Ni que hablar Ejército de los Andes. Ni que hablar Ejército de los Andes. Ni que hablar. Y para mí eso no es seguridad. ¿Por qué no es seguridad? Porque cuando tuve la posibilidad de conocer las favelas en Brasil, se hizo todo un trabajo de integración, pero no estaba la policía todo el tiempo. Se trabajó en todo lo que tenía que ver con el desarrollo humano de las personas, con el empleo, con la inseguridad bien desde el lugar del narcotráfico, porque la verdad, después hay lugares que terminan siendo omniscientes con el mismo sector que trabaja en la clandestinidad, aunque vos tengas gendarmería aunque vos tengas la policía en la puerta, va, pasás por Fraga y tenés hasta controles policiales, Entonces, no sé si es en realidad que la gente vive con tranquilidad, y qué pasa si mañana viene una gestión y hace un retiro de ese. Bueno, el propio Larreta dijo, no puede haber en las canchas, que esto te lo dejo a vos ahora, Sofi, no puede haber en las canchas visitantes porque tengo que sacar 500 policías y los saco de algunos barrios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Existe en otro país del mundo partidos de fútbol sin visitante? Te pregunto. No. Tendría que investigar bien, pero no es algo convencional, ¿no? No es algo convencional. No es Argentina, ¿no?
Yo siempre digo la frase argentina, no lo entenderías. Claro, exactamente. Todo tiene que ver, obviamente, con todos los episodios de violencia que hubo en el pasado. Recordemos en la era pre-pandémica, muchísimos episodios de violencia. No, por supuesto. Y por eso la suspensión, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No sé qué va a pasar ahora, no sé si pueden poner más policías, si pueden formar más policías, porque tanto que se habla de la formación de policías y demás, digo... No, por eso, digo, es un... Es un tema. Sí, y a esto para terminar y no hacerla tan larga, la ley penal juvenil, la propia Cerruti hoy, que es el audio que, si no era muy extenso, planteó que sí, que lo estaban reviendo y que había un error de la Reta en cuanto a la ley penal juvenil. Y yo me pregunto, mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a los niños como pasó en Inglaterra, que dos niños de 8 años y 9 mataron a otra criatura? ¿Qué hacemos mañana? ¿Hacemos una ley penal para niños de 8 años sin tratar de encontrar cuál es la solución? Es un tema muy complejo. Es un tema sumamente complejo. ¿Y qué hacemos? ¿Los mandamos a un hospicio? Las cárceles, hay un porcentaje, si puedo voy a escribir sobre esto, hay un porcentaje sumamente alto, que son causas civiles, después están las causas penales, pero los niños son causas civiles que están detenidos. Están detenidos. Y cuando uno mira cómo se vive en las cárceles argentinas, es un poco difícil que puedan tener una reinserción. ¿Y qué hacemos con una criatura de 12, 13, 14 años que tiene que terminar viviendo, aunque esa pena... Bueno, Esper dijo ayer, si delinquió, delinquió. Si delinquió, delinquió. Y pena como adulta. Bueno, faltan poquitas horas para votar. Pensemos un poquito. Yo creo que la discusión no pasa solo por ahí. Lo dijo esta mañana, acá en Ecomedios. Bueno. Dijo, dijo lo mismo que dijo Larreta, si tiene 16 años y puede votar, también puede ir preso. Sí, a ver, la decisión me parece que es estructural, ¿no? Es más de fondo. La solución tiene que ser integral, esto de la educación y demás. Si no empezamos por las bases... No solamente tiene que ser integral, sino que ayer o antes de ayer leí una frase sumamente interesante. La meritocracia no existe, los padres son los meritócratas de los niños. Y yo la leí, y cuando la seguí leyendo, y seguí el análisis que hacían, y sí, si te pones a ver, si hay una determinada estructura que esos pibes puedan tener, menos handicap o menos gap, menos distancia, menos brecha, como discutí el día acá con esa persona que me decía, no, todos ponen esforzándonos, y que yo dije, no, es mentira eso, un pibe de Haití, un pibe que me enojé tanto, me enoja porque es una mentira, es una falacia, es una construcción que nos hicieron creer, y de esa manera hay un retiro y un olvido del Estado. Pero bueno, no la quería hacer tan larga, me pareció interesante el tema de la inseguridad, y aparte, ojo chicos, 2023 quien venga la va a seguir teniendo, así que no digan que la pueden solucionar en 5 minutos porque no pudieron, no me digan que pueden solucionar la inflación en 5 minutos porque no pudieron, y no me digan tampoco que pueden solucionar la educación en 5 minutos porque no pudieron, y menos la pobreza y menos la inseguridad. Les queda un carretel de 24 meses. Es un pedo en un viento. 24 meses en la vida política de un candidato. Nada. Así que sean prudentes. 12:35 del mediodía. Urtac, allá de que usted está preocupado si juega Messi o no juega Messi, cuénteme cómo viene el fin de semana. ¿Va a llover, por favor, el domingo? Yo trabajo al aire libre en Bursaco, a ver. ¿Cuándo? El sábado. Ah, zafó. ¿Usted? ¿Tiene que hacer algo al aire libre este fin de semana? No, tengo que escribir el sábado, bueno, creo. ¿Y el domingo voy a ir a votar? Obvio. Tengo que fijar dónde voto. Bueno, ahora hay un WhatsApp, ahora hay un bot de WhatsApp. Después, ahora se lo voy a pasar a usted y a los oyentes. Bueno. 22 grados en estos momentos la temperatura en Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 25 grados, pero yo particularmente te digo que puede ser que un poquito más. Ah, bien. 26 grados. Para, ¿y el domingo? Y el domingo llueve. Por eso les dije. Uy, las colas de las escuelas. Espero que no nos... Bueno, pero se puede estar adentro ahora. No es como antes. No es igual que las PASO. Es más flexible, más ágil, más dinámico. Para los adultos, van a tener prioridad. Los adultos prioridad. Sí.
Mi abuela sigue pidiendo ir a votar. Ay, mi amor, no. No la aplaude cada vez que va. No. Sí, yo también la aplaudo. Sí, hay fotos. Pero me pongo de pie. Me pongo de pie, yo también. Mi madre dijo ya no vota más. Porque si Mirta Legrand no vota, ella cree que no va a ir a votar. Ah, bueno. Así, bueno. La voy a llamar por teléfono. Mirta Legrand. Sí, yo la voy a llamar por teléfono a Mirta y le dije ayer, mira, mami, la voy a llamar a Mirta. Le voy a preguntar si va a votar para que vos te cambies. Y sí, vos sabés que yo no voy así nomás a votar. 12:37 del mediodía. Llueve el domingo entonces, ¿eh? Uy, a tener paraguas a mano cuando vaya a votar. Está previsto que haya chaparrones durante la mañana y por la tarde-noche algunas tormentas aisladas. Bueno. Veremos. Expectativa para... me pareció fantástico que decían que las encuestas... este diputado naranjo en Chile... cuando la izquierda salió como salió posicionada en Chile, le daban todas en contra, prácticamente un 20%, porque dijo eran todas encuestas pagas por los grandes medios de Chile. Dicho este paraguas, este contexto, ¿algunos números tiene por ahí usted? ¿Números? De las posibles encuestas. Yo lo que les puedo decir es que no me dejaron cruzar a Chile. Se suponía que el primero abrían las fronteras y no. Te venden la excursión, te dicen sí, sí, pero después preguntás un poquito más y te dicen no, vas a llegar hasta la frontera, a la parte que es Pucón, donde hay volcanes y demás del lado chileno, está el volcán Villarrica y bueno. No te dejan. Y no creen que sea hasta el año que viene. Y no creen que sea hasta el año que viene. Es más, Lara, que no está viniendo estos días, está haciendo un montón de trámites en la Cancillería, porque ella como periodista de política internacional, escribe para un medio internacional y iba a ir a Chile. No sé si puede ir. Creo que sí, que solucionó todo. Pero bueno, no hay números... Algunos dicen que sí, otros dicen que no hay que llevarse por los números que están dando vuelta. Vamos a buscar. 12:39, ¿qué tal si nos relajamos un poquito y disfrutamos? Ayer nos pusieron turf porque nos reímos un montón con Raúl. Hay una cuenta de Twitter que se llama El Pescado Raúl. No, morí con Livingston, morí. Ayer más o menos le fue. 12:39, ¿eh? No lo pude ver ayer. 12:39, yo pues me quedé dormida. 12:39, ya volvemos. Vamos la radio. Te espera On Fit, es de primera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Acá. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para trabajar, trabajar y trabajar por la provincia, estamos juntos. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Cristian Gribaudo, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Algunas noches soy fácil, marcando límites. Tiempo atrás, los salpicabas todo con tu encanto. Te he visto reducir hombres al llanto y a la fortuna despreciar. Un flamenco con el ala herida, con la intemperie te arropas. Como yegua derramada su esplendor. Éramos salvajes sin frenos para el amor, y en la misma fantasía se fundía. Marcando límites, le estamos marcando los límites acá a Urtac. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque vamos a empezar a jugar al rugby con Urtac para que me cuente un poco cómo se hace. Y usted tiene la columna hoy, cuénteme, ¿va Messi, no va Messi? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué pasó con esa jugadora? Cuénteme un poquito de todo. Bueno, estábamos recién justamente viendo en la televisión que estaban confirmando en el canal, voy a citar la fuente, en el canal Teis Sports, que Messi iba a jugar. ¿Qué pasa? Estaba en duda. A ver, lo tomamos con pinza, ¿no? Después puede cambiar. Sí. Se iba a ver qué sucedía en la práctica de hoy. Esto lo iba a evaluar Lionel Scaloni. La realidad es que no hay una confirmación oficial por parte del head coach argentino, pero sí, la intención era cuidar a Messi, porque viene arrastrando de un partido contra Venezuela una patada, tiene una contusión o algún problemita en la rodilla, pero aparentemente estaría disponible para jugar en el día de mañana esta última ronda de eliminatorias del 2021, porque después en enero hay más. Mañana el clásico del Río de la Plata, Argentina-Uruguay en Montevideo. Uruguay que no está muy bien, que digamos, está en la zona, en una zona donde ni siquiera le alcanzaría para el repechaje, pero por supuesto que depende de la calculadora y otros equipos y demás. Yo no sé, porque esto al PSG no le va a gustar. Porque justamente... Sofi, dicen por un lado que cuando termine el Mundial vuelve al Barcelona Messi. No, para mí que no. Que no se siente cómodo en el PSG. No sé. No lo veo. Capaz que vuelve, no sé, por Agüero. Pensaba en esa posibilidad, pero no sé. Creo que él está contento con todo el cambio que hizo, de mudarse a París, de estar en este club nuevo. Está jugando con su amigo, que es Neymar.
está Kylian Mbappé, hay, bueno, el PSG es el equipo de las grandes figuras. Habrá que ver, ¿no? Falta tanto que no sabemos. Yo no, que quede grabado, para mí no se va a ir. Pero vos no. Para mí no se va a ir. Pero bueno, vamos a ver si mañana lo podemos ver a Lionel Messi jugando. Se suponía que si él no entraba en su lugar, se estaba barajando la posibilidad de que esté Paulo Dybala, ¿sí? O también el Papu Gómez, estaban viendo el reemplazo por ese lado. No está confirmado, puede llegar a entrar en el segundo tiempo, en el primero, no, no sabemos, pero la idea es que juegue. Yo pensé que se lo iban a guardar para Brasil, para el clásico que es el martes, que no es el partido de la fecha 6 que se suspendió, es otro partido aparte. Después todavía queda ver si se va a jugar esa fecha que se suspendió por el escándalo sanitario allí en Brasil y demás, pero bueno, todo indicaría que Messi está disponible para jugar en el día de mañana a las 20 horas, Brasil-Argentina, va a decir Uruguay-Argentina, el clásico del Río de la Plata, se va a jugar en Montevideo a las 20 horas, lo pueden disfrutar por la pantalla de la TV pública o también por la pantalla de Teisa Sports. Quedan dos fechas, yo creo que la Argentina, por más que dicen hay que ir con calma, la Argentina ya está cómoda, digamos. Ya está, o sea, cómoda. Está cómoda, sí. O sea, son con Brasil los invictos, están tranquilos, se cortan mucho más en puntos en cuanto a Ecuador y a Colombia. Así que me parece que también el campeón de América está con un buen presente como para seguir, ¿no? De racha. La verdad que es un gran equipo, todos. Sí. No es solo la Messi. Antes era la Messi dependencia y ahora no. Ahora me parece que tiene muchos jugadores que acompañan, que asisten. Así que, y bueno, todos y el muy técnico. Buenos, aparte. Muy por buenos eso, jugadores. Todas estrellas. Todas o sea estrellas. Que, entonces, apostemos. Uruguay está mal. No está bien. Para mí juega Messi. Sí, yo creo que también. ¿Vos qué decís, Hurtado? Lo van a, capaz lo sacan en el complemento. Segundo tiempo. En el segundo tiempo lo meten un par de minutos. Como para, sí, como para que no pierda el ritmo ni la intensidad. Vamos a ver cuál es el arreglo con Mauricio Pochettino, el técnico del PSG, que no quería mucho. Ahora, no quería. No. Veamos los jugadores con qué resultados se van al banco, al vestuario, mejor dicho, en el entretiempo. También. Sí. Porque creo que capaz sí, que tiene cómodo, que ver con el técnico quizás lo ve en base al resultado. Pero sí, Uruguay va a salir a golpear a Messi. Y a bancar a Tabaré Vázquez. Sí. Lo van a salir a... Chicos, hablando de golpear mi asociación... Tavares, maestro Tavares. No, chicos, hablando de golpear, salió en mi cabeza la serie Maradona. No la vi. Mírenla. Está, no, hay que suscribirse. ¿Cómo le pegaban a ese hombre en la época de Barcelona? Sí. Jugando al fútbol. Hay que marcarlo. Era tremendo. Bueno, ahí me enteré el gran quilombo que él tenía con Baldassi, no, con el director técnico de Valdano, no, ay, no, Dios. Salgamos de ahí, sí, después, sí, lo recordamos. Salgamos de ahí. Sí. Pero bueno, nada, me enteré la historia del odio y había muchos. Continuo que tenían ellos dos. Ya me voy a acordar, ahora voy a buscar. Sí, hay algunos, hay un par. Bueno, así que insisto, repito, mañana a las 20 horas, Argentina-Uruguay en Montevideo. La segunda parte, en realidad la última parte de lo que es este 2021 en cuanto a eliminatorias. El próximo martes la Argentina se va a enfrentar a Brasil, el clásico, eso va a estar muy bueno. Y vamos al PSG nuevamente. Habíamos adelantado lo que sucedió con una jugadora que no es solo una jugadora del PSG, pero... sino una jugadora también de la selección de Francia. Sí. Un episodio que, o sea, cuesta todavía entender cómo pudo suceder. La mujer fue detenida, esto es importante remarcar, una mujer de 26 años. Aparentemente en el contexto de una cena y demás, lo voy a resumir, mandó a golpear a otra compañera de un gran presente, a una compañera que venía del Barcelona. El tema es que dos hombres enmascarados salieron con unas barras de hierro a pegarle a las piernas. Claro, en realidad pararon el auto. Pararon el auto, los asaltaron de sorpresa, sí. La bajaron, la encapucharon y le golpearon las piernas con una barra de hielo. De hierro.
Yo entendí de hielo. Ah, yo, bueno, puede ser. Puede ser, sí, cualquiera. La cuestión es que la agredieron. Tremendo. Y es algo tremendo. Por supuesto que todo indicaría que fue esta mujer que mandó a hacer esta cuestión. De hecho, fue detenida y demás. Sí. Resta saber qué es lo que va a suceder con el futuro de esta señorita. La otra quedó muy golpeada, se está recuperando. Pero una acción que no puedes creer que en el 2021... suceda, ¿no? Exacto. Digo, ¿hasta dónde te lleva la locura, la competencia? Y bueno, obviamente no dejó de ser noticia porque tiene que ver con el PSG, uno de los mejores clubes europeos. Y el PSG, ¿qué pasa también saliendo de esta noticia? Lo tenemos a Mauro Icardi, que ya se está replanteando qué va a ser el delantero en su 2022. Aparentemente no tiene ganas de seguir en el PSG, pero no tiene esto que ver con todo el escándalo de Wanda Nara, de la China Suárez y demás, a pesar de que se pegó sus faltadas, sus entrenamientos, sino que no tiene continuidad en el equipo. Le tocó una parada difícil porque justamente el equipo parisino es el equipo de las estrellas. Está Kylian Mbappé, está Messi, está Neymar, está Paredes, está Di María. La verdad que la tenía difícil. Y si le sumamos todo esto que sucedió, también. Jugó muy pocos minutos en el torneo y parece que ya tiene, o hay intenciones de otro club muy bueno, estoy hablando del Atlético Madrid, del conjunto del Cholo Simeone, parece que lo tiene ahí en vista, sobre todo teniendo en cuenta que Luis Suárez está como un poco grande y no está rindiendo. Pero el igual. Cholo lo quiere, está ahí. El club lo quiere, dudoso. El Cholo... El club capaz lo quiere, pero... Hay rechazos de varios, no rechazos, no sería la palabra, sino como que a todos les cuesta el tema de la vida personal y de los escándalos mediáticos de Icardi, y es como termina siendo algo que le juega, por supuesto, que en contra. Bueno, a pesar de que ahora están reconciliados. No, se volvieron a pelear. Apareció, claro. Sí, hoy escuché, hoy escuché a la Petinato a la mañana temprano, que te hace todo el seguimiento de las novelas del mundo del espectáculo, y contó que se fueron a Nambia, no sé a dónde, que tenían ganas como de desayunar o almorzar, no sé qué, y ella apareció con el anillo. Se lo había sacado. Ahora apareció con el anillo. Sí. Yo lo anoté en la agenda invisible mía. Hablando de cosas importantes, en la serie de Maradona es Baldano. Baldano. Sí. Baldano. Y la barra es de hierro. Me equivoqué. Muy bien. Hielo, yo escuché una hielo. La barra de hielo era como difícil, ¿no? Sí, algunos medios se equivocaron también. Es confuso. Yo lo había leído de hielo, sí, ¿eh? Sí, sí, hay un medio que publicó de hielo, pero el resto todo el de hierro. Ah, bueno, yo okay. Leí justamente. todo puede ser. Muy bien, Urtac. Tengo una más. Cuénteme. Bueno, seleccionado de rugby femenino, que esta semana fue noticia, porque recibieron finalmente un nombre propio. ¿Qué pasa? Las chicas se llamaban las Pumas, ¿no? Y ya tenemos a los Pumas 7 y demás, y había como una intención de despegarse un poco de ese concepto y tener una identidad propia. Es un seleccionado que viene creciendo, es muy importante aquí en la región, no es el mejor porque está Brasil, en este sentido Brasil nos supera ampliamente. ¿Sí? En femenino fueron a los Juegos Olímpicos, el único conjunto recuerdo que hiciste la columna y dijiste, miren este partido porque las brasileñas son muy buenas, hasta mejores que los hombres, el rugby femenino eso. En Brasil recuerdo. Cuestión es que las chicas ahora se llaman las Jaguaretes. Ah, sí, me hiciste una corrección porque yo puse... Claro. Como el billete de 500. ¿Eh? Como el billete de 500 que tiene Jaguareté. Bueno, recordemos que el Jaguareté es el felino más grande de América. Uh-huh. Así que, bueno, tiene un poco que ver y también ir en sintonía con el resto de los equipos. Pero digo, no llamarse las Pumas. A mí me gusta el nombre las Jaguaretes. Y la verdad es que es un momento interesante porque ahora es medio difícil como... Yo pienso en los neozelandeses cuando tengan que relatar cómo... Las Jaguaretes, boludo. La Jaguaretes. O sea, es medio enquilombado. Hubieran puesto las Leonas. No, las Leonas ya hay. Las Leonas ya están. Las Pumas ya están. No sé. Hay un animal que es autóctono de Tucumán, que hay un equipo justamente que se llama Aguaraguazú.
¿Viste ese animal? Aguaraguazú. Ese nombre me gustaba, pero es guaraní, ya existe. Yaguareté, Aguaraguazú. Bueno, cuando termina es en su... Es un zorro grande. Claro, cuando termina en su... Las zorras se hubieran puesto. Es grande. Las zorras. Claro. Yo me hubiera puesto las zorras. Tiene otra connotación. Zorrazú. Lo que termina en su quiere decir grande en guaraní. Como iguazú quiere decir agua grande. En este caso... Mirá, mirá cómo se aprende acá. Mirá cómo... Mirá cómo se aprende. El libro gordo. Claro, mirá, mirá, mirá. ¿Y tu apellido termina en su? No, vos sos Urtac. No. 1257. Eso es una maldad. 1257. Javi, vos que me querés, salgamos de aquí. Auspicio Tercer Tiempo. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Regístrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. Tenés un Toyota, sos parte. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Toda nuestra vida se mueve con la tecnología. ¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación? Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres. Queremos que haya más creadoras. Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas, una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com LA. Presentó Ford Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del digital. Chevrolet Cruze, un auto con lo mejor de dos mundos. Nos tenemos que ir. Yo sé que usted está llorando, Urtaczuk, sí, sí, sí. Pero nos vamos. Nos vamos. Hasta mañana, señora. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo. Un placer estar aquí como siempre. Bueno, un gran abrazo a todos. Mañana, por supuesto, ojalá que podamos hablar con este referente chileno. Vamos a ver si podemos hacer unos cambios. Estamos charlando ahí con la gente de MasterChef. Mañana lo veremos. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.